you trying to fight? Get off me! Antes que contaron la situación, vamos a ver las declaraciones de Tafari en las que ha dicho que era fruto de la calentura del momento. Messi seguramente le recriminó pues que se estaba aplicando con mucha intensidad y mucha fuerza y era un amistoso entre Inter de Miami y Dallas. Y Tafari, que ya hizo unas declaraciones previas que cuando hablan de él normalmente es porque se enfrenta contra Messi, le respondió de esta forma. Así que, pues eso, Messi no le gustó la actitud o la agresividad del jugador y de su equipo. Y el amistoso entre Dallas, que por cierto perdió el Inter de Miami, pues fruto de esta tensión al final del partido se enfrentaron tanto Tafari como Messi, pero según su versión, como ha dicho un periodista argentino, acabaron tan amigos después de esta tensión y situación. Y ahora vamos a ver el intento de que casi lo logra de Leo Messi, que tiene todos los goles posibles en el mundo del fútbol, incluida la chilena pese a su altura. Menos el gol olímpico, lo intentó a lo largo de su carrera tanto en el PSG como en el Barcelona, pero en esta ocasión entre el amistoso, aparte de que avisó antes de tirarlo con la mano, ya que había un jugador, un compañero para sacarlo en corto, pues casi lo marcó. Vamos a verlo, la verdad es que faltó poquísimo, yo creo que la vez más cerca de que ha estado a punto de completar el reto de marcar goles de todas las formas, y en esta ocasión casi lo marcó de forma olímpico, pero alguien se lo impidió, que en este caso... Obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex.